Fátima, ¿has hablado ya con tu tutora sobre cómo elaborar la bibliografía para el trabajo de fin de máster? Pues todavía no. Lo que pasa es que he visto que para el TFM nos piden una bibliografía sobre las obras citadas y no sé muy bien cómo hacerlo. En la web de la biblioteca he visto que dabais cursos sobre cómo hacer un trabajo científico y por eso he pedido ahora. Ah, muy bien. Y bueno, ¿tú tienes claro qué es citar, en qué consiste citar, por qué citamos? Pues la verdad no mucho. Vale, bueno, entonces vamos a empezar por ahí. Lo que sí sabes ya es que la ciencia que manejamos es acumulativa y además tiene un carácter colectivo. Bueno, decimos que es acumulativa porque utilizamos todo lo que se ha investigado previamente. Hasta cuando tenemos un proceso de ruptura, es un proceso de ruptura frente a lo que ya se ha visto antes o ya se ha evidenciado antes. Todo eso acumulativo se distribuye, se comunica y utilizamos las citas para evidenciar que eso viene de antes, que eso ya lo han dicho otros. Y lo mismo con el carácter colectivo. Hay muchos grupos y personas trabajando en el mismo tema en el que trabajamos nosotros. Lo que hacen lo comunican a través de artículos científicos fundamentalmente y esos artículos se citan porque nosotros evidenciamos que eso es de otras personas. Sea, cuando citamos estamos reconociendo el trabajo de otros. Efectivamente, por un lado reconocemos la autoría, es decir, que utilizamos ideas y hallazgos que no son nuestros, que los han hecho otras personas antes o al mismo tiempo que nosotros. También hay un elemento en el que citamos para que se vea que estamos al tanto de los avances en el campo en el que trabajamos. Es decir, que conocemos el estado de la cuestión en ese campo. Pero, ¿tengo que citar cualquier idea o dato que no sea mío? No, solo lo que implique una elaboración, creación o reflexión por parte de quien has leído. Los datos considerados de conocimiento común, como la fecha de un acontecimiento histórico o una fórmula química, no necesitan cita, pero sí las ideas o conclusiones a las que ha llegado alguien manejando datos. Citar también sirve para que cualquiera que te lea a ti pueda acudir a la obra original y sacar sus propias conclusiones. Como cuando una profesora nos da una lista de obras para profundizar en un tema. Exactamente. Por eso es importante que los datos que aportas sobre una obra sean de calidad, que la referencia esté construida de manera que se entienda bien para que pueda localizarse el documento. Es lo mismo que hacemos para construir el catálogo de la biblioteca. Describimos todos los documentos que tiene la biblioteca para que la gente pueda encontrarlos. ¿Y si me olvido de citar algo? Quiero decir, ¿qué pasa si utilizo un párrafo de una obra que he leído y se me olvida decir de dónde lo he sacado? Bueno, este es un asunto serio. Estarías cometiendo un plagio. El plagio, hacer pasar por nuestras ideas o creaciones que no lo son, es una de las infracciones más serias que se pueden cometer en el mundo académico. También es constitutivo de delito. Delito. Así es. El artículo 270.1 del Código Penal incluye el plagio como un delito contra la propiedad intelectual. Esto es así en base a la Ley de Propiedad Intelectual, que refleja el derecho del autor a exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra y que habla también sobre sus derechos de explotación. Decir que no sabíamos que el plagio es delito no nos exime de culpa. ¿Y me pueden denunciar por no citar al autor de algo que pongo en mi trabajo? Bueno, podrían hacerlo, sobre todo si tu trabajo se publica y el autor considera que has dañado sus intereses. Pero lo importante es que desde el punto de vista académico es una infracción muy grave. Supondría un suspenso y podría tener otras consecuencias. Como ejemplo, una ministra alemana de Educación tuvo que dimitir en 2013 cuando le acusaron de haber plagiado su tesis doctoral que había defendido 33 años antes. Me he quedado preocupada por el asunto del plagio, no tenía ni idea que fuera tan grave. Pues sí, no se pueden utilizar las ideas de otro sin citar de quién son. Pero no debes preocuparte mucho. Si citas todo lo que utilices en tu trabajo, va a estar todo perfecto.